Amigos y amigas, un gran honor recibir a estos dos amigos. Digo amigos porque nos une una amistad de años, de respeto también y de gran admiración por su trayectoria en el mundo del, del arte y en la gestión cultural, sobre todo, en la gestión cultural, tan necesaria para el desarrollo del arte y la cultura dominicanos. Me acompaña y es un gran honor recibirlo el poeta Juan Freddy Armando director del centro cultural Van Reservas, un gran honor. Gracias, querido amigo. Eh, está Miguel Pimentel, director de Fodearte, el fomento y desarrollo de las artesanías de la República Dominicana, una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio y mipymes. Vamos a hablar sobre la segunda muestra cultural Japón República Dominicana, una exposición maravillosa de muñecas ancestrales que forma parte del plan de intercambio cultural que impulsa el Centro Cultural Van Reservas, que dirige el poeta Juan Freddy Armando durante hace ya una década, ¿no? al frente de esa prestigiosa institución cultural, que forma parte de ese compromiso ¿no? social que tiene el Banco de Reservas eh, con el país. Eh, hablar de Japón en esta ocasión ah, claro. eh, es muy significativo para cita cultural. Es una cultura milenaria ancestral eh, y que compartir esta muestra de muñecas ancestrales pues se convierte en un deleite y en un disfrute para todos los que somos habituales en el centro cultural van reservas. miguel pimentel desde hace muchísimas décadas. no muchísimas. no, sí, del siglo algunas, pasado. algunas décadas. <risa> <risa> del siglo pasado. Sí, del siglo pasado. <laughs> Es un artista, diseñador, gráfico, artesano, ilustrador, ha trabajado texturas, ha explorado en el mundo de las artes visuales. Ahora está al frente de Fodearte desde hace ya un tiempo, ¿no? Unos cinco o seis años. Eh, desde 2013. Seis 2013, años. Exactamente. De ese trabajo vamos a hablar del fomento sí. y del desarrollo de las artesanías dominicanas. Y ese plan maravilloso que hemos comentado fuera del aire ¿no? uh -huh. que, que tú diriges. Poeta, el Centro Cultural las Reservas continúa en su plan de acercamiento entre los pueblos. Exactamente. Ahora recibimos a Japón. Tenemos una doble función en eso. Tenemos las eh, demostraciones, las muestras culturales de las provincias con las que traemos a esos desconocidos que están por todas las provincias del país para que se conozcan aquí en la capital los artistas y por el otro lado está el intercambio con los países del mundo. Ya hemos hecho intercambio con algunos 15 o 20 países, desde el Medio Oriente eh, hasta es, América Latina casi completo Y Japón ya este es su segunda muestra cultural, una muestra maravillosa porque estas muñecas eh, la mayoría de ellas eh, contienen los elementos de la cultura japonesa, por ejemplo la geisha que es parte de la tradición japonesa se muestra en varias de las muñecas, el sumo, tú sabes que el sumo esos luchadores de sumo sí. que son fuertísimos sí, sí, sí. de Japón, pues ahí también y están se preparan, como, eh, como, como un muestra de preparación y está que... la tradición imperial de Japón, tú sabes que Japón es un imperio, el imperio de Japón con su rey, entonces tanto aquellas tradiciones de los eh, luchadores japoneses también que lo del harakiri, todo ese proceso de la cultura milenaria de Japón, a través de su historia, y sus luchas, sus eh, combates, los. Eh, eh, ¿Cómo se llaman estos luchadores que usan el. el los samuráis. Los samuráis también están ahí. Es decir, toda la diversidad cultural de Japón está sintetizada en estas muñecas. Pero que también algunas, hubo, hubo un ciclo de cine, ¿no? Exacto, tenemos Entonces, un ciclo de cine. Actualmente. Un ciclo de cine japonés que está todos los martes eh, a las 7 de la noche en el Centro Cultural y también tenemos talleres. Por ejemplo, hay un taller que es introducción al idioma japonés. Otro taller que es una explicación de los orígenes de estas muñecas, que por ejemplo, como decía yo anteriormente, las muñecas de Japón, la más antigua, tiene 13.000 años, o sea que tiene muchos años. O sea que aunque el... Eh, el eh, ídolo de algodón de nosotros también tiene muchos años, ¿no? Pero aquella es tiene muchísimos años. se refiere al ídolo, ídolo de algodón? No todos los dominicanos y dominicanas sabemos a qué se refiere el poeta con ídolos de algodón, Miguel. Sí, el ídolo de, de algodón se data de hace 500 años, porque la presencia del algodón con estas coloraciones eh, lo fecha más o menos hace 500 años. Eh, se encuentra en Turín, Italia. ¿Por qué en Turín? Eh, porque cuando se dieron ciertas incursiones de gente que coleccionaba, eh, científicos, etc., eh, básicamente europeos, eh, franceses, italianos, alemanes, ese tipo de objeto era muy valorado por el despertar científico de la era industrial. Entonces, en ese momento, estamos hablando de hace dos siglos, ese tipo de objetos era muy codiciado porque eran objetos extraños. Es como hoy en día está sucediendo con China, que todo aquello que es único en el mundo ellos lo obtienen. Y lo tienen por un asunto de que saben que de eso tiene su valor. Sí. No hay un museo del Louvre que no tenga una pieza de cualquier otro país del mundo. <laughs> y la de mitad, la, de Egipto, eh, y la mitad de en Egipto en está, el está, el está Louvre, en el Louvre. Y la otra es el museo no, británico. No, y China tiene planes de construir, por ejemplo una Venecia, una réplica de Venecia bueno, y eso de es... construir también <laughs> una réplica del Louvre una réplica del Guggenheim sí. y atrapar a sus, a sus ciudadanos y hagan turismo dentro de la misma China ¿no? pues más o menos esto es lo que sucedió con el ídolo de algodón que pero tenemos la dicha de tabina. que está expuesto públicamente, o sea que sí. no lo tiene un coleccionista privado sí. sino que y no está expuesto al público no nosotros reclamarlo como han hecho bueno, países sí. como Perú Ahora recientemente hay una, hubo una momia de una niña, ¿no? Que fue devuelta por el. fue tomada prestada por el Imperio Inglés y estaba en el British Museum, ¿no? Sí, sí. O sea, exactamente. Eh, exactamente. Entonces, eh, el Perú hizo una, una solicitud, eh, no muy cortés, sino. <laughs> no muy cortés. <laughs> apelando a los derechos que le corresponden, ¿no? Como sí, país. Sí. Eh, porque la verdad que el, el comportamiento imperial de saqueo, eh, está ahí escrito en la historia, ¿no? Sí, claro. Con relación eh. a los patrimonios culturales de las naciones intervenidas, eh, ha sido eh, doloroso, ¿no?, sí. para la historia de los pueblos. Muy doloroso. Aunque le da la oportunidad a uno de verlos, pero eh, realmente pero lo Pero también llené, han habido muchos traidores a la patria. Bueno, eso ha existido siempre. Imagino. Pero ver eh, que esas cosas, como por ejemplo yo tuve la oportunidad de ver en el MOMA, en el Museo Metropolitano de Nueva York, un eh, pilón egipcio. Tú sabes que los egipcios hacían un edificio altísimo, sí. religioso, que le llamaban pilón y los norteamericanos. Eh, eh, tomaron un pilón de eso, lo destruyeron en pedazos y lo reconstruyeron, y está allá en el MoMA. Eh, se le ven los pedazos porque ellos le conservaron la, el asunto de, de los pedazos, pero es increíble cómo eso fue traído de allá, al igual que también fue traído de allá el, el obelisco de eh, Rancés II, sí, de que está en Washington. Exactamente. O sea que realmente, realmente. Sí, el, sí, 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 sí. Este, cómo las artesanías las sustracciones han sido fuertes, han sido, han sí, sido fuertes. Y, y enormes monumentales no 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 y de la guerra acuérdate de la primera y segunda guerra sí. mundial no <laughs> y, y los imperios tienen mucha deuda con los países eh, sí pero siempre y los de, pueblos se reconstruyen hacen sus eh, creaciones como es el caso de Vietnam de aquellos plomos que surgían de las bombas eh, lanzadas, eh, la convertían en productos artesanales, cucharas, calderos, etc. O sea que siempre hay una forma de evadir ese golpe tan, tan fuerte como es una intervención. En el caso de lo que hablamos, de lo que nos compete con el ídolo de algodón, está en Turín, Italia, como ya dije. Eh, ¿De qué manera hacer que se rescate y que vuelva a nosotros? Bueno, el Museo del Hombre en nuestro país está siendo reconstruido. Ese sería un buen espacio para ello, porque yo preferiría que se quedara allá si no hay condiciones aquí para tenerlo, claro. porque se deteriora. O sea, hay que tenerlo bajo un ambiente de condición controlada, etcétera. Y ese tipo de artículos, sí, de, efectivamente, ese de, tipo de artículos no se puede tener uh, sí, a la sí, vista sí, 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 sí. sin que haya una condición eh, climática. Para, Correcto. para su supervivencia. Ajá. Ahora, Miguel, a mí me gustaría que volviéramos a la exposición para que tú explicaras el proceso que se siguió en las, en las diferentes comunidades, que siguió fue de arte para eh, producir, para que la gente de las comunidades produjeran esas muñecas, como por ejemplo esas muñecas que hay allá bellísimas, que es, son unas muñecas que están fabricando casabes. Me, me encanta esa idea de... Es que, porque de eh, que además el, de las el, muñecas ancestrales de Japón, hay una exposición... De, de muñecas, muñecas dominicanas. Dominicana. Ajá. Sí, el... ¿Cuál fue el criterio, eh, 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 Miguel, para seleccionar eh, y, y acompañar esta exposición tan maravillosa? Sí, que porque llega Miguel hizo a... la curaduría, sí. es decir, la selección, e eh, hizo también la museografía, es decir, la distribución de las dominicanas. El señor eh, Keigo eh, Yamamoto, que es el agregado cultural de Japón, hizo la museografía de las japonesas, mientras que Miguel hizo la de las eh, dominicanas. Sí, mira, eh, nosotros tenemos un proyecto que se llama Unidades Productivas Artesanales. Eh, resulta que cuando incursionamos en una comunidad, eh, allí encontramos diferentes expresiones culturales, no necesariamente una en específico, claro. sino varias. Pero como nuestra metodología implica 32 horas de formación andragógica, significa que es para adultos exclusivamente. No es más que práctica, no es teoría, es práctica. Entonces, en esas 32 horas se preparan los materiales, se le enseña cómo la materia prima se transforma, etc., para darle forma. Y el resultado viene en, como producto de lo que definimos con la comunidad qué hacer. Nosotros no imponemos lo que vamos a hacer, sino que la comunidad elige el tema correspondiente. En el caso, como Juan Freddy mencionaba, eh, de las quemadoras de casabe, eso es de monción. Eh, Valverde Mao, uh -huh. Santiago Rodríguez, perdón, Santiago Rodríguez, pertenece a Santiago Rodríguez. Eh, en Monción encontramos el tema que la propia comunidad lo, lo planteó. ¿Qué vamos a hacer? Se estaba hablando de trabajar en tallas en madera, pero vimos que había ciertas condiciones con la madera de allí que no era propicia eh, desarrollarla. Y comenzamos a buscar qué materiales podrían ser usados y encontramos que había abundante papel de periódico, etc. Y decidimos con ello hacer un producto artesanal con un tema que fuera único de allí, que son las quemadoras de casabe. Eh, Monción se ha de reconocer como la capital mundial del casabe. Sí, eh, muy interesante. Entonces, eh, dijimos bueno pues vamos a enseñarle cómo se y el prepara sabes un producto artesanal sí totalmente la, o sea que hay una parte de la gastronomía de los pueblos que es pudiera considerarse patrimonio artesanal Sí, sí, sí. lo hay, sí, el San Pedro. El pan de batata por eso. Sí, bueno, parte eh, de la, culinaria la culinaria típica de los sí, en, en Samaná, el gato, el Johnny Cake, el el Johnny Cake, el que, que es el Johnny Cake, o sea, ahí sí, hay hay muchísimos elementos que pueden, pero resulta que en el caso de la culinaria son efímeras. O sea, es, es como el pastel en hoja es el producto artesanal más elaborado. Eh, por encima de todo. Sin embargo, entre es efímero. Que, sí, y que a mí más me gusta. Sí, también. <laughs> ¿A ti también? Sí. sí, sí. Pues tú sin tienes. Ca bueno, es sin cachú. Bueno. <laughs> Exactamente, sin Como decían los que venden wiki, <laughs> eh, usted se lo bebe como vi, le gusta. Como es... <risa> <risa> es verdad. Eh, bueno, la... San Cristóbal, San, <laughs> San, Pedro San Pedro y Pepe Rosón y Pepe. se reparten el, el sí, honor. Sí. Pues entre estos temas, la quemadora de Casabe, de Monción, es uno entre muchos. Porque de igual manera, eh, nosotros también incursionamos en Duvergé eh, y allí también tenemos la marchanta de Duvergé. Eh, hay otras comunidades, como en el caso de San Pedro de Macorís con los Guloyas, donde intervenimos con un trabajo de, de tallado en madera, pero que el Guloya lo que más se ve es el vestuario, no el tallado en madera. Entonces, sí se le hicieron los movimientos, las articulaciones para que fuesen móviles y a eso es un agregado que un agregado. se le da a eso. Entonces, todo esto lo pueden ver en el centro cultural con, con la exposición que estamos llevando a cabo. Ahora Cada también es la muñeca de autor como el caso de decir ese peda que aporta las muñecas que ella ha eh, diseñado y que eh, eh, también eh, a Yella, tú sabes que es decir ese Peda diseñó una muñeca que la tiene al frente de su tienda que se llama Yella la marchanta. Entonces nosotros hicimos que nos prestara a Yella y la tenemos allí en la recepción. La gente se fotografía junto con Yella que está como simbólicamente encabezando la exposición de, de muñecas. En ese caso cosas que le agradecemos a decir de Cepeda su muy buena participación sí, y, también eh, hablaba, con muñecas de trapo eh, 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 exactamente, eh, y, y las muñecas lime comentábamos eh, sí, Miguel, sí. Que, que yo te decía eh, hemos asumido una muñeca que tuvo una digamos posicionamiento económico la sí sí fue eh, no, no no así tuvieron tanta suerte otras artesanías uh -huh. eh, desde la pedrería la orfebrería no Ah, sí. eh, el, 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 lo atávico, la, la ropa, ¿no? Uh -huh. eh, Qué bueno es tener una entrevistadora la muñeca, culta. Sí. Sí. ¿Eh? Las muñecas la muñeca limé, a, a mí siempre me parecieron muy colonialistas. Bueno, es que cuando tú buscas en la memoria de nuestro vestuario, eh, lamentablemente es una imposición que uno tiene que le la colonización. Bueno, el idioma, sí, o así. sea, la lengua la está ahí lengua. impuesta. La lengua eh, de la patria, imagínese usted, dice sí. la Academia <laughs> Dominicana de la Lengua. Sin embargo, nos quedan cosas, como un chin, por ejemplo. Un chin es, <laughs> es, es taíno, sí. y, y un chin chin es menos que un chin, que es muy poco. <laughs> eh, eh, al final de cuentas, eh, cada cultura tiene muchas eh, vertientes sí. de, de dónde vienen, ¿eh? sí, sí. O sea, y lo que somos, sí. porque nosotros no somos más que lo que somos, o sea, no podemos ser sí. otra cosa. Sí. Todas las culturas Cuando tenemos fusiones. Una artesanía, Miguel? Mira, Tú que has tenido que viajar, entras en contacto con otras otros fondos similares al que se creó en esta gestión del presidente Danilo Medina, porque no existía un fondo para el desarrollo y, y, y el avance y el impulso y la catapulta de la artesanía ¿no? en los mercados internacionales. Mira, eh, nosotros tenemos eh, para hacer un recuento histórico que decir que esto, esta institución fue creada en el 2002. Eh, eso fue el gobierno de Hipólito Mejía. Eh, en este periodo de los gobiernos del presidente Danilo Medina, el FODEARTE ha recibido un apoyo eh, paulatino pero constante. Eh, ahora en estos últimos años hemos podido desarrollar eh, de manera ya definida un proyecto que son las unidades productivas artesanales. Eso sin dejar a un lado lo que son los artesanos tradicionales. Nosotros lo que concebimos con esto es que para poder aumentar la cantidad de manos de obra en producciones artesanales teníamos que hacerlo en dos sentidos. El primero, hacer que las comunidades produjeran de manera colectiva, asociadas, y convertirlas posteriormente en cooperativas. Eso son, son definiciones que cada comunidad se la da por sí sola. Claro, claro. Eh, si ellos quieren asociarse, lo hacen. Si quieren ser emprendedores, lo hacen. O sea, no limitamos a una condición eh, asociativa a los participantes, sino que nosotros les permitimos Libremente a todos que, que fuese mayor de, de edad, participar, hombre y mujer, con actitud y actitud para esto. Eso es lo único que pedimos como requisito. Entonces, los artesanos tradicionales los apoyamos en sus iniciativas, como ahora, el año pasado, que viajaron a Alemania y a España. Sí, me enteré. Apoyamos muchísimo a esos grupos artesanales para que tuviesen eh, una efectiva participación. Este año, ahora en este mes, eh, a propósito de, del Centro Cultural Bank Reserve y Juan Freddy, nos concedieron un espacio para un taller seminario que continuará a su retorno, que hemos denominado Cómo participar exitosamente en ferias inter internacionales. Eh, es decir, los artesanos tradicionales los estamos apoyando. Ahora vamos con los artesanos. No, de hecho, algunos de ellos están participando en la exposición. Sí, correctísimo. Eh, hay varios, varios de Sí, de correcto. Entonces, ahora. Individuos. Vamos con eh, un grupo de estos que hemos formado en este año eh, y el año pasado de artesanos que se, in, se inician ahora en grupos que son denominados UPA: UPA Duvergé, UPA Montecristi, UPA San Pedro, UPA Cabrera, María Trinidad Sánchez, UPA Duvergé, etcétera Entonces, cuando estos grupos eh, vayan a participar de las formalidades del comercio, el 28 de este mes de agosto van a ir a eh, Brisas del Caribe en el aeropuerto Punta Cana, que es un grupo comercial muy importante del país sí, que, que recibe una gran cantidad de Que recibe la mayor cantidad la de turistas. Entonces sí. ellos van a conocer cómo se mueven las mercancías dentro del aeropuerto y cómo se funciona con aduana para usted poder suplir de manera que le vamos a explicar qué es un DUA cómo usted se formaliza y todo este tipo de cosas hacía eh, mucha falta eh, la, el asunto con nosotros como productores artesanales es que le tenemos miedo al formalismo sí. a la formalización sí. y eso pero tú sabes por qué, ¿verdad? sí, Porque sí. Han, han habido muchas injusticias sí pero pero también igual. si tú no estás eh, a la luz de la claro, formalidad Claro, te pierde muchos negocios. Sí, sí, sí. Entonces, hay que ir poco a poco enseñando que esto, claro. en vez de ser... Y, de, dañino, y, que, y que puede ser un beneficio. Esto es beneficioso. Claro, es beneficioso. Definitivamente es beneficioso porque nosotros si vamos a apoyar a un productor artesanal, tenemos que hacerlo bajo la eh, característica de la, formalización. de la formalización. Yo no te puedo ayudar a Yanela ni a Juan Freddy porque sean mis amigos. Tengo que hacer una asistencia a ustedes claro. por una solicitud formal. Formal, bien. Tengo que terminar esta entrevista. Lo lamento tanto porque hay otros temas. Sí. Ojalá que Miguel se comprometa, ¿verdad? Siempre. Y entonces Miguel traiga al Delfín Negro. Sí. Porque ahora sucedió que el Delfín Negro te trajo aquí. Sí, pero este <laughs> es el principio. Porque este es el principio. Delfín es cuando termina. Es cuando termina. El delfín <laughs> y del principio. Poeta Juan Freddy. Una director del Centro Cultural Juan Muchas gracias. Y gracias, Miguel. Gracias por de tu... Siempre cultura, de tu Elegancia de tu formación, verdaderamente una entrevista con Yanela es una riqueza. Muchas gracias, gracias poeta. Nos encontramos en el Centro Cultural Van Reservas a disfrutar de esta muestra, a deleitarnos y a conectarnos con la cultura de Japón y también con los y las artesanas y artesanos dominicanos. Un gran honor. Gracias. Hasta el próximo lunes, amigos.